Buen día, mi nombre es Aníbet Portes Martínez. Estudio la licenciatura de Educación Preescolar en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. En este video les voy a hablar sobre mi segunda jornada de observación del 4 al 8 de noviembre del 2013, en donde del 4 al 5 estuve en la primaria bilingüe Juan de Zumárraga en el grupo de sexto año A, y del 6 al 8 en el Jardín de Niños Mimoso Altamira en el grupo de tercer año A. A continuación, empezaré hablando sobre la diferencia que yo observé en una primaria y en un jardín de niños. Pude notar que en el programa que ocupa una primaria es de más trabajo que en el jardín, ya que en un jardín de niños aprenden por medio de dinámicas, canciones, material didáctico que les llame la atención a los niños y les interese. También que en la primaria no tienen como en un jardín un solo maestro o maestra, ya que tienen más materias en donde cambian los docentes, como educación física, educación artística e inglés. Se hace notar que las edades en las que asisten en el kinder es de 3 a 5 años y de la primaria es de 6 a 11 años, que los salones de un jardín son un poco más decorados que en una primaria. La conducta de los alumnos que asisten a la primaria puede ser un poco más rebelde debido a que tienen una edad más avanzada que los niños de preescolar, que pueden ser su conducta un poco más manejable debido a que tienen una edad más corta. Estas fueron algunas de las diferencias más relevantes que observé en un jardín de niños y en una primaria. Los dejaré con algunos videos de algunas actividades que realizaron los niños cuando yo estuve en su escuela.